Ola, tu Agata. Za chwilę usłyszysz trzeci odcinek mojego podcastu po hiszpańsku dla początkujących. Pamiętaj, że po zapisie na mój newsletter możesz bezpłatnie pobrać transkrypcję nagrania wraz z tłumaczeniem niektórych słówek, fiszkami oraz specjalnymi grami językowymi, dzięki którym łatwiej zapamiętasz nowe słownictwo. Link do zapisu znajdziesz w opisie pod tym filmem. A teraz, życzę ci miłego słuchania i owocnej nauki. Episodio 3 La Fuerza de Voluntad Septiembre, uno de mis meses favoritos y uno de los más ajetreados. Nuevos planes, nuevos proyectos y además la vuelta a la rutina. Mucha gente vuelve de vacaciones. Los niños vuelven a la escuela, sus clases extra, hay más tráfico, atascos. Para mí, este año es excepcional, porque dentro de un mes me mudo y paso mi septiembre haciendo y deshaciendo cajas, vendiendo las cosas que ya no necesito y comprando otras para el piso nuevo. Mientras hago todo eso, intento trabajar y vivir más o menos como siempre. Resumiendo, mucho lío. Pero, volviendo al tema, hay gente que en esta época toma algunas decisiones relacionadas con su vida, marcan sus metas y empiezan a realizarlas, se apuntan al gimnasio o empiezan a aprender una lengua extranjera, planifican mejor su dieta, buscan un trabajo mejor o deciden madrugar. Aunque normalmente solemos hacer algunos propósitos de Año Nuevo en enero, a veces resulta que es más fácil organizar todo exactamente ahora, cuando las vacaciones terminan. Pero el problema es el de siempre, que nuestra motivación se evapora, o sea, se agota muy rápido. Desgraciadamente, a menudo nos aburrimos y pasamos otra cosa mariposa. Esta expresión significa que cambiamos las cosas o las actividades en muy corto tiempo. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Es muy fácil decir sé consecuente. Me gustaría serlo, pero bueno, la vida es así. Con mucha frecuencia olvidamos nuestros propósitos, nuestras decisiones y elegimos dormir un poco más, quedarnos en casa en vez de hacer ejercicio o ver una serie en vez de aprender nuevo vocabulario de español. Necesitamos fuerza de voluntad. Pero, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, primero necesitamos enterarnos de qué es la fuerza de voluntad. Para mí, es la capacidad para resistir al disfrute a corto plazo por un beneficio a largo plazo. Pienso que ya la tenemos dentro de nosotros, pero es un recurso que se agota muy rápido. ¿Qué podemos hacer para mantenerla? Ser más atentos, conscientes. Me parece que lo primero que podemos hacer es empezar a reflexionar, pensar cómo usamos nuestro tiempo y en qué gastamos nuestra energía. Al principio, sin darle tantas vueltas al coco. Observando cómo pasamos nuestros ratos libres o cuánto tiempo trabajamos. Si te sientes listo, vale la pena sentarse o dar un paseo en silencio y pensar cómo te gustaría cambiar tu vida. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres trabajar? ¿Cuánto tiempo pasas con tu familia? O lo que sea. Las preguntas dependen de tus necesidades, de tus valores, de tu vida. A veces resulta que respondiendo a estas preguntas nos damos cuenta de que desperdiciamos mucho tiempo libre mirando cuentas sin valor en Instagram, leyendo chismes en Pudelec, esa soy yo, o buscando nuevos memes. Yo lo entiendo. A veces necesitamos desconectar de alguna manera y hacer algo poco productivo, pero hay que tener cuidado con estas costumbres. Son bastante peligrosas porque pueden convertirse en vicios. Es muy fácil perder el equilibrio. Después resulta que pasamos dos o tres horas mirando la pantalla. El ocio es para disfrutar, pero... Establece el tiempo máximo que quieres usar para divertirte. Y no te pases de la raya. Te aconsejo poner un temporizador que te vigile o establecer un límite a la hora de usar cada aplicación o página web. Vale, si ya has observado qué pasa en tu vida y cómo te gustaría vivir, piensa qué quieres cambiar y evalúa si eso es posible. No siempre puedes introducir todos tus planes a la vez, de un tirón. Vale la pena hacerlo poco a poco. Por un lado, acordar nuestros valores, sueños y metas. Por otro, gestionar este tema de manera prudente y responsable. Mejor observar qué cosas puedes eliminar. Observar si es posible realizar cada de tus ideas. O hay que esperar un poco para incorporarlas en tu vida. Es el momento en el que puedes buscar soluciones. Por ejemplo, si usas demasiado las redes sociales, como ya he comentado, limítalo de algún modo. Renuncia a las cosas que no quieres hacer y busca las actividades que de verdad quieres hacer. A lo mejor, de este modo, encontrarás un hueco para trabajar con tu nuevo reto. Yo lo hice con mis clases de yoga. Siempre las tenía en persona los jueves por la tarde, pero decidí cambiar mi rutina porque me di cuenta de que así bloqueaba casi toda la tarde. Después del trabajo ya pensaba que dentro de algunas horas tendría que llegar al estudio donde hay clases, pasar bastante tiempo en atasco y después volver de ahí. Por eso decidí cambiar mis clases en persona al modo online. Sé que tengo que motivarme mucho más, pero la verdad es que el éxito al final siempre depende de mí, no del tipo de las clases. Es mi responsabilidad. Pues desde septiembre voy a hacer mis clases de yoga el domingo por la noche, cuando sé que siempre tengo tiempo y espacio para relajarme y, por cierto, hacer un poco de ejercicio. Gracias a este pequeño cambio, los jueves por la tarde los tendré mucho más flexibles. Si ya has decidido realizar alguna actividad, por ejemplo, aprender español, céntrate. No mires Facebook mientras estudias el vocabulario. No te mensajes con tus compis. No veas la tele. Si quieres escuchar algo, elige la música que favorezca la concentración. Te recomiendo una aplicación que se llama BrainFM o escuchar lofi hip hop en YouTube o en Spotify. La multitarea no es eficiente cuando estudiamos. Si corres o haces deporte, claro que puedes escuchar, por ejemplo, algún podcast. Pero recuerda que se trata de una escucha pasiva. Los mejores efectos los conseguirás si te centras en una cosa. Vale, pues resumiendo, para apoyar tu fuerza de voluntad y conseguir tus metas con más probabilidad, empieza a reflexionar. Renuncia a las cosas que no quieres hacer. Busca las actividades que de verdad quieres hacer. Céntrate. Bueno, es todo por hoy. Espero que este episodio te haya gustado. Escribe. Cuando se acaba el verano, ¿cambia algo en tu vida? ¿Tienes algunos propósitos que quieres realizar este otoño? ¿Qué piensas de estos consejos? ¿Quieres compartir alguna pista con otras personas? Espero tu comentario. Y por supuesto, no te olvides que puedes descargar un PDF especial con la transcripción de este capítulo lista de vocabulario más importante de hoy? Fichas en Quizlet y juegos para practicar el vocabulario. El link de estas descargas te lo dejo en la descripción de este capítulo. Todo totalmente gratis. Y recuerda, escucha esta grabación varias veces. Dos, tres, o si tienes tiempo, más. Hasta la próxima. a jeśli chcesz zacząć naukę hiszpańskiego albo powtórzyć sobie solidnie podstawy, zapraszam cię na mój kurs hiszpański start. Szczegóły w opisie.